La diabetes es una enfermedad silenciosa que afecta a millones de estadounidenses, por lo que la Universidad de Salud y Ciencias, o HSU, ha tomado la iniciativa llamada Get Going Oregon, la cual busca luchar contra esta enfermedad a través de una vida saludable. Y hoy nos visita María Rocha, enfermera. Bienvenida al programa, María. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, María, la diabetes es la séptima causa de muerte aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y también tengo entendido que el 66%, que nosotros los latinos tenemos el 66% de riesgo de tener esa enfermedad. Correcto. En los latinos tenemos un riesgo mayor para contraer esta enfermedad. Y en sí, actualmente, un niño de cada dos, nacido en el 2000, va a tener diabetes en algún tiempo en su vida. Entonces es bien importante que desde ahorita hagamos cambios en nuestra vida de vivir, en nuestra alimentación y vivir una vida más sana. ¿Y cómo luchar con esa enfermedad? Porque, mira, es parte de la enfermedad es que nos insta que todos comamos todo lo que nos gusta, que son los dulces, las grasas y todo eso. Sí. ¿Cómo luchar contra esa enfermedad? Bueno, pues desafortunadamente no hay una dieta milagrosa. Pero el luchar con esta enfermedad es bien fácil, es llevar una vida saludable y hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, por lo menos 5 días a la semana o más. Llevando estos cambios en tu vida, va la persona a prevenir o a poder controlar su diabetes mucho mejor a largo plazo. Muy bien, y la primera dama Michelle Obama ha lanzado una campaña que se llama Let's Move, movámonos. Vamos a movernos. Vamos a movernos, exacto. Y Oregon también está haciendo algo muy importante. Cuéntanos un poquito acerca de esa iniciativa. Este es el primer año que Oregon Health and Science University, o HSU, especialmente el Centro de Salud de Diabetes de Harold Schnitzer Diabetes Health Center, está promoviendo esta campaña. Este es el segundo año que lo hacemos. Esta vez va a ser por todo el mes de octubre. Es un reto que le invitamos a todas las personas, especialmente las personas con diabetes, con prediabetes, pero cualquier persona que esté sobrepeso, obesa, que quiera hacer un cambio importante en su vida. Es un reto de una caminata primero, y ese día va a ser una feria de salud con entretenimiento y música y clases de baile, de danza. Y enseguida va a ser el reto de tener movimiento físico por lo menos 30 días, a las 30 días cada día, perdón, 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos por día, 5 días a la semana, y comer una vida saludable por todo el mes de octubre. Y esta campaña es otra vez para motivar a las personas para llegar a una vida más saludable, perder un poquito de peso y así vivir una vida mejor, controlar su diabetes o hasta prevenir la diabetes. Y 30 minutos al día, pues no es mucho, sí, ¿no? Y además podemos enseñar también los padres a los hijos, porque si uno ve, si un niño ve que sus padres hacen ejercicio, los niños también van a hacer, y los niños ahora en ese momento, pues también están sufriendo de diabetes. Sí, ahorita estamos viendo más jóvenes con diabetes. Antes era muy raro cuando veíamos a un joven menor de 20 años con diabetes, y ahora está creciendo también la diabetes en este grupo. Entonces es bien importante, tanto a padres de familia como sus hijos, que tengan un poquito más actividad física en su vida diaria. Bueno, pues esta campaña me parece muy importante. Ya saben, participen en Get Going Oregon. María, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, pues nosotros hacemos una pausa comercial y ya volvemos.